La dinámica del karting, digamos que hay dos semanas. Una carrera se prepara en dos semanas. Habitualmente hay una semana de entrenamientos, que son dos días en los que los pilotos van con los equipos y pues, dan vueltas para hacer la puesta a punto del kart y también hacer la puesta a punto del piloto, ¿no? Normalmente pues eso se usa para que el piloto le dé feedback al equipo, el equipo le dé feedback al piloto, se nutran entre ellos y a partir de ahí, pues de algún modo, tener la sensación de que estás preparado para el fin de semana de carreras. Muy bien, el primer año dicen que puede ser mi primer año que bastante bien y en el segundo año ya hice algunas cosillas. Hice en la cualicarrera, le llamo yo, que son las clasificatorias del sábado, en esa cual hice la pole y en la carrera y gané una carrera. Y después top 10 siempre por ahí. Son fines de semana bastante duros, con muchos madrugones, muy poco descanso, mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo psicológico, temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, dependiendo de la... porque no hay temperaturas intermedias, no hay... En el Campeonato de España de karting no hay temperaturas agradables, o te mueres de calor o te mueres de frío. Y al final pues todo eso pues, te pasa desgaste y cuando llegas el lunes a casa te quieres echar tres días seguidos durmiendo. Pues Abel era un niño súper tímido, sigue siendo tímido, pero sí que el mundo del karting, desde que está aquí, se le nota mogollón que ya no le cuesta tanto el abrirse a la gente. No es un niño que llegue y dice lo que piensa al momento, pero ya en ese aspecto ha cambiado mogollón. Yo recuerdo las primeras veces en el kart, cuando me tocó a mí ir a alguna carrera, y Coti pues como que lo vacilaba un poco, no le decía vete a aquel señor y le pides, y él se quedaba así mirando como diciendo, ni de coña. El primer año yo no me relacionaba, o sea, no, era antisocial. No tenía amigos, o sea, estaba allí, yo estaba allí con mis padres, o con Coti o con Lau, me ponía allí, andaba allí, corría. Bajaba, me ponía allí. Y después el segundo, a lo último, el primer año, ya hice ahí uno o dos amigos. Y en el segundo año ya me llevo más o menos con todos los de mi categoría. Lo que, para mí, lo que me mejoré fue cuerpo a cuerpo. Porque a lo último de año ya no iba lento. Ya había hecho el podium aquel. Pero a veces se me ponían al lado y ya me cagaba, soltaba gas. Se me encerraba en pero después el segundo, ahora en el segundo año ya mejoré. Ya, a ver, ahora algunos ya soy yo el que le hago eso de encerrarlos. Ese día fue muy especial porque considero que se hizo, vamos a decirlo así, justicia. Unas o por otras razones, al final siempre fuimos acumulando malas suertes cuando teníamos fines de semana en los que realmente estábamos fuertes, podíamos lograrlo, pudimos haber luchado el campeonato de Mini Rookie para ganarlo, yo creo que con mucha holgura, la capacidad y el talento estaba ahí, todo el mundo lo vio, todo el mundo lo tuvo claro, otros mecánicos de otros equipos me decían, este niño va a volar a la que tenga un poco de suerte, y llegábamos un poco a final de temporada, un poco ahogados en el sentido de, joder, estamos donde tenemos que estar, lo estamos haciendo bien, todo se está haciendo perfecto, Abel, la curva de aprendizaje, que ya lo había dicho en su vídeo y ahora hago mención al primer vídeo que hicimos de Abel y dije que Abel no se mide en velocidad, se mide en curva de aprendizaje. Pasamos de mol a mol lau y se nota, porque Mariano costaba pillar el motor bueno, pero es que mol lau tiene todos los motores que tiene, son buenos. Hay algunos mejores en algunos lados, algunos peores en bajos o en altos o lo que sea. Pero todos son buenos. Raro que repitiese mecánico y más o menos todos los mecánicos antes de salir te dicen, depende de la posición que salgas, si sales quinto, por ejemplo, no te vayas por el exterior, tal, quédate en el interior, no metas puntón en la salida y tampoco en la carrera, pero que no intentes meter en la salida, tal. Sí, ahora tener compañeros, ya tenemos telemetría y se nota, aunque en pista sea un esto, en la telemetría se ve ahí la raya subida. O sea, puedes afinar más. Antes no podías afinar porque desde fuera realmente tampoco se ve y tú desde dentro no te das cuenta. Pero con la telemetría, con otros compañeros, se nota ahí. Aunque sea nada, se nota. Sí, ese es el factor más fuerte de Abel, que es su velocidad. O bien está al nivel de sus rivales o por encima de ellos.
a pura velocidad, o sea, a velocidad. Luego, la parte de la carrera es otra parte completamente diferente, que es que solo se cubre con apoyo y trabajo y haciendo más carreras, pero la parte donde él tiene que cumplir siempre, y es lo que yo le digo, Abel, ¿dónde tienes que cumplir? Es en la parte que solo depende de ti. Después, dependes de lo que hagan los demás en pista, te pueden chocar, te pueden sacar, o pueden ser mejores que tú gestionando porque tienen más experiencia. O sea, este año ha logrado una pole, ha estado siempre en el top 5, top 6 en las clasificaciones, ha ganado una manga, ha estado segundo en otra manga, o sea, con simplemente 2 años de karting. Entonces, la estrategia era hacer como un amago de salida, porque aquí están todos los karts preparados como en preparrilla. Entonces está todo el mundo pendiente de que cuando al que tú quieres seguir enciende el motor, arrancas y sales detrás de ellos. Entonces, bueno, tenían órdenes de encender el motor, arrancar unos metros el car y pararse. De ese modo lo que provocaban era que la gente arrancaba y salía. Entonces, y una vez ellos volvían para atrás como que tenían un problema en el car, los otros salían a pista y entonces ya tenían la pista libre para marcar sus tiempos. O sea, pequeñas estrategias y triquiñuelas que tienes que hacer porque si no, se aprovechan de tu trabajo. Cuando no es culpa mía, ya no me enfado. O sea, no es culpa mía, no pasa nada. Si es la segunda carrera, bueno, y si es la primera, ya tengo otra carrera. Pero si es cuando es culpa mía, me acerco mucho. No, me frustra ahí. Joder, la cagué. Ahora sobreconduzco y al final no doy pico en bola. Es duro. Ese momento en el que Abel lo ves con la visera bajada, sabes que está llorando. Es duro porque a nadie le gusta ver a la gente pasarlo mal y mucho menos a un hijo. A veces es por culpa de él, entonces pues simplemente en ese momento hay que dejarlo. A veces son cosas que pasan externas y le afectan a él. No es fácil, cada persona es como es, hay gente que se le pasa al minuto, hay gente que no. ¿Cómo ayudarlo? Complicado. A veces hay que dejarlo, a veces hay que reñirle, a veces hay que apoyarlo. Cuando adelanto a alguien, me vengo muy arriba, porque es, si adelanto a este, voy a adelantar a ese también. No voy a adelantarme más. Adelanto a este y ya bueno es. Y porque se fue ahí largo y lo adelanté. A ver, sí, si me empujan de atrás puedo llegar y adelanto alguno más. Me flipo. Es que momentos hubo muchos, porque no solo hay momentos de verlo hacer cosas en pista que te parecen increíbles de una carrera a otra, el cambio que le ves, el momento de la pole en Valencia, el primer podio, que fue, después repitió en el momento de su cumpleaños, que aún encima de ser su cumpleaños ha conseguido el trofeo. Es que hubo muchos momentos, no sabría decir uno solo, para mí fueron todos especiales. Bueno, a ver, esto es durante el fin de semana del karting, yo me lo paso muy bien, pero los mejores momentos son los momentos posteriores. En cuanto salimos del circuito, pues normalmente estamos todos alojados en el mismo apartamento y esos momentos para mí son los mejores, son los más divertidos y realmente es donde hacemos más piña todos los que estamos el fin de semana en el circuito. Para mí es lo mejor ese tiempo.